La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos pidió a la ciudadanía informarse con el proceso de análisis de la tarifa y no caer en engaños de personas que buscan sacar raja política. Aceptó que de forma auténtica sí hay ciudadanos en contra de cualquier incremento a la tarifa del transporte público y reiteró que no se permitirá que el pasaje suba 4 pesos como piden los concesionarios. Durante el mes de enero se cumplieron con 5 acciones de búsqueda de campo intermunicipal en donde se detectaron 3 puntos positivos en los límites de Juventino Rosas y Celaya. Estos 3 puntos están en la misma zona de incidencia entre las comunidades de San Antonio de las Maravillas y Los Morales, de ahí que esta zona esté siendo delimitada para recabar indicios hallados. La deuda del Club León con el sistema de agua potable y alcantarillado de León ahora sí quedará en convenio. El director de la vara municipal, Enrique de Aro Maldonado, informó en entrevista que están a días de que se firme el convenio en donde mantendrán un 62% de descuento.